Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para conocer con más detalle a la nueva Renault Kangoo Combi. Llevábamos tiempo queriendo probar a la nueva generación de esta furgoneta superventas, pero debido a las dificultades de producción que están experimentando todos los fabricantes, la cosa se ha demorado bastante pero por fin pudimos echarle el guante. Tendremos ocasión de probarla con más detenimiento un poco más adelante, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de dedicar unas cuantas horas a probarla y contaros nuestras primeras impresiones. Lo primero que hay que decir es que cuando la ves en persona impresiona bastante. Es mucho más bonita y proporcionada que en fotos, y su línea es casi de monovolumen más que de furgoneta. Esto último no es de extrañar, pues es algo que la mayoría de fabricantes están buscando. Estas nuevas furgos pueden cumplir perfectamente la función de herramienta de trabajo o de vehículo familiar. Renault ha diseñado una furgoneta completamente nueva, que no obstante nos recuerda bastante en su aspecto general a sus predecesoras una forma de mantener el aire de familia preservando las virtudes con las que ya contaba la familia Kangoo, pero ofreciendo un producto mucho más refinado, cómodo y seguro. Esta nueva Kangoo se asienta en la excelente plataforma CMF-B, lo cual ya deja claro que la intención de Renault es la de ofrecer un vehículo con un comportamiento excelente y con unos niveles de seguridad a la altura de un turismo Recientemente ha logrado 4 estrellas Euro NCAP con el equipamiento básico de seguridad y queda pendiente la prueba con el denominado Safety Pack, con el cual logrará probablemente las 5 estrellas. Unos resultados excelentes, sobre todo en pleno 2021, donde las pruebas son más duras que nunca. Externamente destaca por el contundente frontal con la inconfundible calandra de Renault decorada con unas líneas lobulares cromadas que encuentran continuidad con el diseño de los faros LED. Se nota que en el diseño han querido cuidar los detalles, y llama la atención el trabajado capó, que busca mejorar en la medida de lo posible la eficiencia aerodinámica, y también se agradece el cuidado con el que han diseñado el entorno de los faros antinieblas. ¿Es una furgoneta? Sí, es sencilla estéticamente, también. Pero han logrado que resulte agradable y atractiva a la vista con simples detalles. En el lateral, lo que tenemos es casi una pared. Lo más destacado es el enmarcado en negro de las ventanas, que aligera y dinamiza mucho la apariencia, y la sutil moldura de la parte inferior de las puertas. Me ha gustado especialmente el reducido tamaño del raíl de la puerta corredera, un detalle que en algunas furgonetas de este tipo queda demasiado tosco. En la parte trasera, prácticamente todo es portón. Hay que reconocer que Renault ha hecho un gran trabajo optimizando el espacio y logrando una boca de carga inmensa. El portón es recto, liso y laso, y el único toque de diseño lo aporta el cristal curvado en la parte inferior, a juego con la forma de los pilotos traseros. La boca de carga es realmente baja, algo lógico en un vehículo de este tipo, y en la parte superior disponemos de un gran alerón que ayuda a disminuir las turbulencias traseras, mejorando la aerodinámica y el ruido interior. Además de este portón de apertura superior, tenemos la opción de escoger dos puertas convencionales con apertura de 180 grados. Cuando abrimos las puertas empieza la magia de este tipo de vehículos. Espacio, espacio y más espacio. Ah, y también facilidad de acceso. Este punto es quizá lo más destacable en esta cangú. Las puertas delanteras abren 90 grados, una apertura bestial, y la puerta corredera llega a replegarse completamente, dejando el hueco de acceso completamente abierto. En la mayoría de furgonetas esto no sucede y siempre queda una parte de la puerta visible para facilitar el cierre. Gracias a esta configuración, logramos una gran facilidad de acceso, perfecta para manejar mercancías, para que la gente mayor se siente con seguridad o simplemente para sujetar unas sillitas de niño de forma cómoda. En el caso de la Kangoo Bang, la cosa se magnifica, pues prescinde del pilar central ofreciendo la boca de acceso lateral más grande del mercado. Esto sin duda será su gran baza frente a la competencia, ya que nadie ofrece algo similar. Volviendo a la Kangoo Combi, el habitáculo ha mejorado muchos enteros respecto a su predecesora. La estética continúa con lo visto en el Clio y el Captur, un estilo horizontal con un aspecto bastante limpio y cuidado. La mayoría del salpicadero está conformado por piezas de plástico duro, pero con buenos ajustes y con una calidad visual bastante alta. Destaca mucho en esta unidad la moldura texturizada con apariencia de madera que atraviesa la parte frontal de lado a lado. Hay que reconocer que está muy bien conseguida, incluso cuando pasamos el dedo, parece que sentimos las vetas de la madera. No soy muy fan de los símiles de madera, pero en este caso no queda mal. Lo que no me gusta es el negro piano, es una superficie delicada que tiende a rayarse con facilidad y no le veo sentido en una furgoneta de este tipo. Por fortuna, no se abusa en exceso de este material, pero sería mejor si fuera otro acabado. El volante es el mismo del Clio y el Capture, es cómodo, con un grosor muy adecuado y con botones fáciles de accionar. Desde el volante podemos controlar el cuadro de instrumentos, que cuenta con un completo ordenador de a bordo con mucha información. Su manejo es sencillo y el visionado de los datos me parece correcto. Hombre, no hubiera estado de más que fuese algo más grande, pero cumple su función correctamente. La pena es que no esté disponible un cuadro digital, quedaría chulísimo. Completando el apartado multimedia disponemos de la nueva pantalla EasyLink en formato horizontal, ubicada en una posición alta, de muy fácil visualización. Este sistema es básicamente el mismo que tenemos en el Clio y en el Capture, y funciona muy bien. La información está bien organizada, su calidad de imagen es buena y su manejo resulta sencillo. Dependiendo de la versión que escojamos, dispondremos de más o menos funciones, como la navegación integrada. Evidentemente cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Dado que es una furgoneta, no podrían faltar multitud de huecos portaobjetos. En las puertas hay unos espacios enormes donde podremos llevar botellas de gran tamaño, además de muchas cosas más. Encima del volante hay una guantera muy bien integrada, perfecta para una tablet o para transportar cualquier dispositivo multimedia. Además cuenta con varias conexiones en el interior. En el túnel central hay una bandeja pequeña en la que entra un smartphone, aunque el sitio pensado para tal uso lo tenemos en la parte baja, donde está ubicada la carga inalámbrica. Este espacio quizá queda demasiado bajo, pero es muy amplio y práctico, no obstante. Otro espacio con hueco generoso y muy práctico es la guantera, que es de tipo cajón. Se desliza con mucha suavidad y con esta conformación se puede acceder fácilmente a todo lo que podamos llevar ahí. Otro hueco que no podía faltar en una furgoneta es el ubicado por encima de los parasoles. Es muy amplio y cuenta con unos rebordes grandes que impiden que los objetos se caigan. El conjunto se remata con un par de bandejas muy prácticas y con un hueco algo más justito debajo del reposabrazos central. El espacio en las plazas delanteras es muy generoso. Evidentemente es apto para todo tipo de tallas. El asiento cuenta con muchos ajustes y el volante se regula fácilmente, así que cualquier persona se sentirá cómoda. Atrás la cosa no es distinta. Con el asiento delantero en mi posición, que mide 1,86 m, puedo acomodarme atrás con holgura y espacio de sobra. Disponemos de tres plazas con diseño independiente, aunque en realidad no lo son, pues se pueden abatir y mover en proporción 60-40. Atrás disponemos además de una gran sensación de amplitud gracias a los gigantescos cristales de las puertas correderas. El maletero está entre los más grandes de su categoría, con 775 litros como capacidad mínima, la cual se puede ampliar abatiendo los asientos o bien recogiendo la bandeja y ganando capacidad hasta el techo, gracias a una red que vende la marca como opción. Es un espacio muy ancho y cuadrado con un umbral muy bajo, como no podía ser de otra forma en un vehículo de este tipo. Es muy práctico su hueco de carga y está a la altura de lo que se espera en una furgoneta. El equipamiento posible para esta nueva generación de la Kangoo es muy generoso. Como dijimos al principio, estas furgonetas no solo buscan ser una herramienta de trabajo, sino hacer las veces de vehículo familiar en sustitución de los extintos monovolúmenes. Así que es básico que la equipación esté a la altura. Además de un moderno equipo multimedia, disponemos de todo tipo de ayudas a la conducción y todos los elementos de confort exigibles a cualquier vehículo moderno. Por cierto, el equipo de audio suena muy bien. En carretera, la furgoneta sorprende. En primer lugar, nada más sentarme me di cuenta de lo cómodo que resulta maniobrar con ella. La recogí en el interior del concesionario, y sin conocerla ni tener referencias aún de ella, me fue realmente fácil sacarla por la angosta rampa de salida. La visibilidad es buena gracias a los amplios cristales. Aunque el pilar A, en la zona donde confluye con el gran retrovisor, se genera una zona muerta a la que hay que acostumbrarse. La dirección es muy cómoda, súper suave a baja velocidad, pero se endurece correctamente según ganamos velocidad. El motor de la unidad de pruebas es un viejo conocido, el 1.5 Blue DCI de 95 caballos. Actualmente, el único motor disponible junto con el 1.3 TCE gasolina de 130 caballos. Más adelante la oferta mecánica será más extensa, pero para empezar son dos buenos motores. A pesar de tener el motor diésel esta unidad, es extremadamente silenciosa. Cuesta incluso darse cuenta que conducimos un diésel. Esto es, quizá, lo que más ha mejorado respecto a la anterior generación, el aislamiento. Es muy fácil manejarse por ciudad con ella y te sientes cómodo en todo momento. La posición de conducción es cómoda, y a diferencia de lo que me pasa en otras furgonetas, aquí no tengo el pie derecho muy forzado, así que me siento a gusto en todo momento, y pese a mi lesión, puedo conducir sin fatigarme. Eso quiere decir que la posición no es tan vertical como en otros vehículos similares. Cuando ganamos velocidad y salimos a autopista, la insonorización sigue haciendo gala de su buen hacer. No sentimos ruidos aerodinámicos de ningún tipo, no hay silbidos ni zumbidos y el aire no provoca vibraciones en las ventanillas ni en los retrovisores. Un trabajo excelente para un vehículo tan alto y cuadrado. La suspensión resulta cómoda. Los baches propios de este tipo de vías no suponen ninguna molestia, y cuando salimos a carretera y pasamos por zonas con asfalto en mal estado, apenas percibimos en su interior ruido o sacudida alguna. Únicamente cuando nos topamos con algún badén alto o socavones muy grandes, podemos apreciar alguna sacudida en el eje trasero, algo muy habitual en este tipo de vehículos pensados para transportar mucho peso. Lo que también me ha llamado la atención es el poco balanceo de la carrocería al meterme por curvas pronunciadas. A pesar de perderme por alguna carretera muy retorcida, en ningún momento la Kangoo tuvo alguna reacción molesta o incómoda. Muy bien asentada en todo momento y los apoyos son muy nobles. La verdad es que, como vehículo familiar para viajar, me parece perfecta. Evidentemente, su concepto es diametralmente opuesto a la deportividad. Pero eso no quiere decir que no sea un vehículo ágil y cómodo. De todas las furgonetas que he probado, esta es, sin duda, la que transmite una mejor sensación de control al conductor. Te llegas a olvidar de que estás en una furgoneta y disfrutas mucho de la conducción. El motor de esta unidad es suficiente pero algo justo. 95 caballos para una furgoneta con tanta capacidad de carga y apta para 5 ocupantes adultos puede ser algo justo para ciertas personas. El 1.5 Blue DCI se maneja bien gracias a su buen par y a su generoso empuje a bajas revoluciones, pero con algo de peso le cuesta coger velocidad, y eso puede penalizar algún adelantamiento. Creo que el 1.3 TCE será el que mueva con más alegría a esta Kangoo, manteniendo además un consumo muy bajo. Como hemos dicho al principio, probaremos más detenidamente esta Kangoo en algún viaje, pero de momento el sabor de boca que me ha dejado es excelente. Un gran trabajo de Renault que ha logrado un conjunto muy equilibrado. Hecho en falta, eso sí, algo más de modularidad en el interior. Pero como vehículo de ocio o para la familia es sin duda una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente en el mercado. De momento, esto es todo. Espero que os haya gustado esta breve prueba. Un saludo. Y hasta otra.